racita. Ya pasan las 9 de la noche, el lunes, el compromiso, como todos los lunes, iniciamos la pijamada bohemia. Oye, quería salir ya sin la esta madre. ¿Cómo están, raza? Se fue febrero, el amor, el mes del amor. Se fue, pero llegó marzo, que es el mes de la primavera. Y mucho tiene que ver la primavera con el amor. Luego les explico a los muchachos. Yo sé que hay muchos chavitos conectados porque mi invitada el día de hoy es una millennial, es mi cantante favorita y seguramente sus seguidores se están conectando en este momento. Tal vez apenas comenzamos a compartir, por eso voy a cotorrear con ustedes. Iba a decir efemérides del día de hoy, primero de marzo, pero mejor les canto algo mientras ustedes comparten y luego ya cotorreamos con mis invitados el día de hoy. Decimos las efemérides. Algunas preguntas que me hacen mis pijamalocos. Me mandan preguntas entre semana y aquí las respondemos lo más en serio que se pueda. Hay veces que no se puede contestar en serio. Entonces las efemérides, las celebraciones del día de hoy, las dejamos para cuando ya esté mi invitada aquí conmigo. Entonces inicio con una rolita, ¿les parece? Para que la raza que está conectada tanto en Facebook como en YouTube compartan. En Facebook es muy fácil compartir. En YouTube es suscribirse, campanita, copiar liga y poner en todas las redes sociales. Donde tú quieras pones la liga y jálate gente. El día de hoy sospecho con el pecho que el día de hoy y calculo con mi brazo derecho para que rime. Oye, sospecho que esta noche va a estar padrísimo, va a surgir algo. El programa lo hacemos con muchas ganas y hay cierta parte planeada. Cuando surge esos detalles que seguramente va a haber esta noche, lo hacen más especial cada vez. Y hoy seguramente va a haber cosas muy, muy especiales musicalmente hablando y algunas confesiones, porque ya me mandaron preguntas muy personales para mi invitada. Entonces, empiezo con una canción mientras se siguen conectando la gente. Va, esta rolita. Va a haber una competencia entre canciones chidas, nuevas y canciones de los rucos como yo. Por lo menos el estilo es muy diferente. Y esta canción ni siquiera se la sabe Diana Mellado, que es mi invitada, que es canción de rucos. ¿Se sabe que eres ruco cuando quieres verte chavo y te pones camisa con chaleco negro? Neta, chécate, cualquiera que use una camisa con chaleco negro es un ruco que quiere verse chavo. El único que logra es verse como un ruco ridículo. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. Y no me la sé. Bueno, tú sí te la sabes porque la escuchas desde que eras niña cuando yo la canto, ¿verdad? En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverás. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega, cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión más, le gusta la canción que comprometa su pensar. Trataré de imitar a un artista que no es tan conocido de México, pero Diana se va a desmayar porque creo que lo imito muy bien. Pregunté, ¿te quedará? Pablo, eres tú. Jolines. Temo mucho la respuesta
de un jamás. Me faltó hacer algo. Y la prefiero compartir. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente, simplemente soñé. Muchas gracias, gracias, gracias por los aplausos aquí en el estudio y gracias por, supongo que en su casita me están aplaudiendo. O hay veces, ¿sabes cómo? Cuando siento que me aplauden, cuando corro en camisa con pantalones aguados, siento que me aplauden las nalgas cuando voy corriendo. ¡Ay, no! Es una cosa impresionante. Entonces, antes de hacer un musical con mi invitada, mis invitados, viene además muy bien acompañada, los presento, no entramos a musical, sino entramos con las efemérides. Mi invitada es una artista que ha sido invitada a muchos programas, tanto de televisión, de los medios tradicionales, como en muchos en vivos de redes. Y aquí jamás se había venido de invitada. No sé, no tenía ese poder de convencimiento, de convocatoria con ella. No sé, ahorita que nos explique qué onda con eso. Ya la conocen ustedes, es Diana Mellado. ¡Aplauso para Diana Mellado! Gracias. ¿Vienes muy bien acompañada? Sí, vengo muy bien acompañada de un excelente pianista y un excelente artista y un amigo que es Ricardo Carmona. ¡Aplauso para Ricardo! Compañeros de carrera, ¿verdad? Sí, estuvimos juntos en la licenciatura de música, pero es que te iba a contar una historia de cómo nos habíamos conocido, pero eso después se los cuento, pero okay. Es muy de mí conocernos de una forma muy extraña. ¿Sí? Y yo sé que no se le va a olvidar cómo me conoció. Dan ganas de que salga él del salón y que tú cuentes y luego que él entre y que cuente, porque tal vez no coincidan, así como los concursos de que te conoce, como el matrimonio, que los gustos y todo, porque según tú, la forma que se conocieron no se le va a olvidar. ¿Qué tal si se le olvidó? A ver, ¿se te olvidó cómo nos conocimos? No, ok, no se le ha olvidado. Nada más les puedo decir que entró a un salón y había una niña llorando porque no sabía qué hacer en el piano. Okay. Y esa era yo. Bueno, no era niña, era una muchachita. En ese entonces acababas de terminar tu... No, estabas estudiando tu primer carrera. Era cuando estabas... No, estaba estudiando la segunda carrera. Sí, pero estabas en las dos. En las dos. Estabas terminando la primera carrera y empezando la carrera de música. Sí. Y eras una muchachita de qué, ¿20 años? ¿19? ¿20? ¿20 o 21? 20. 20 años. Uh-huh. Me imagino que vio tu cabello morado en ese entonces. Pero lo tenía hasta aquí porque ya me creció el cabello morado, pero antes lo tenía. No, okay. Pero sí, o sea, estaba llorando porque no podía componer una canción que necesitaba para mi tarea y ya como que no le quedó de otra más que decirme, ¿qué? ¿Por qué lloras o qué? Pero yo sé que lo hizo porque decía, güey, si no le pregunto voy a quedar mal. Ahorita nos cuentas esa historia, ¿eh? Okay. Ayúdenme, fíjate que Carmona no tiene micrófono, pero si quiere intervenir, ¿qué onda? Bueno, nos avisas porque si quieres intervenir para que te acerquen un micrófono, porque voy con las efemérides. El día de hoy es primero de marzo. Hoy es el Día Internacional de la Cero Discriminación. Esto empezó en el año 2013, déjame leerle bien porque yo realmente saco la información, no vas a pensar que yo tengo toda la información, no es cierto, la busco. Sí, en el 2014, el primero de marzo, fue el primer año que se celebró cero discriminación y se refiere a todo tipo de discriminación. El hombre tiende a discriminar por
por color de piel, por color de pelo? ¿No, has sentido discriminación por color de pelo? ¿Neta? No. Digo, me han hecho, vamos a decir que es carrilla, pero carrilla sana. Yo sé que no lo hacen. La que yo te hago ahorita, por ejemplo. Así es. Pero no una burla así insistente, cizañosa, o de esa burla de que te, se ríen. No, realmente no. Entonces, qué bueno. Pero sabemos que naturalmente que no debe ser el hombre discrimina por color de piel, por su posición económica, por preferencia sexual, por preferencia religiosa, por estatus social, por lo que sea. Si está tatuado, sí. Sí, exactamente. Entonces, hoy desde el 2014, año con año, se celebra el 1 de marzo, el Día de la Cero Discriminación, y bien por eso. Así es, perfecto. Me parece perfecto. Tenemos otros días, pero específicamente los países. Por ejemplo, en Nicaragua, el Día del Periodista. En Colombia, el Día del Contador Público, específicamente en Colombia. En Paraguay, el Día de los Héroes Nacionales, no sé por qué, si hay gente paraguaya que nos diga. Me acordé del chiste hablando de Paraguay, que dijo, llegó un pelado con un señor. Señor, dígame, joven, soy el novio de su hija, soy paraguayo, quiero que sepa que soy paraguayo. Y vengo por su hija para cogérmela. ¿Qué? ¿Para qué? Paraguayo. Ok. En teoría no te debes de reír ni menos delante de tu padre. Debes de regañarme. En Estados Unidos es el Día Nacional del Cerdo. Ay, me siento. ¡Felicidades! Me siento contento. Oye. ¿Cómo no voy a? Es que no, solamente entran volando, ¿verdad? Desde Estados Unidos no, todavía no abren la frontera de a pie. Oye, es que acabas de decir que es de la discriminación y tú dijiste que el cerdo y yo te dije felicidades, bien mal. Nah, yo me he reído toda la vida y ahorita más todavía. Si me reía cuando pesaba casi 200 kilos, ahorita me vale madre. Siempre me ha valido. Siempre, porque nunca tuve problemas con salud más que la obesidad, nunca tuve problemas ni cardíacos ni de nada, entonces siempre me reí de eso, tú lo sabes perfectamente. Sí. Bueno, pero tú notabas que tus amigas o tus amigos, tu papá bien marrano, no te decían. Ay, no, claro que no. ¿Nunca te decían a ti? No, pues les dejaba hablar entonces. Y sí, con razón. No le hablas a nadie de ningún vecino. Eso ya fue otra cosa, eso fue otra situación, no perdón, fue por ti. Perdón, a lo mejor te metí en problemas. Creo que me estén viendo. En Polonia, el Día Nacional en Polonia del recuerdo de los soldados malditos. ¿Qué onda, soldados malditos en Polonia? No sé por qué. Bueno, Islas Marshall, Día del Recuerdo. O sea, vamos a recordar el día de hoy recuerdos. No sé, qué loco está esta, güey. En el Reino Unido, Día de San David. ¿Será el rey David o qué? Sí, ¿verdad? Pues porque no, ese hizo muchas cosas, entre ellos los cumpleaños. Bueno, en el santoral, las mañanitas. Vámonos al santoral, precisamente, santoral católico, San Félix, San Albino, San David. Pero el rey David será David de Menevia. No sé, puede ser porque ese año 601, puede ser. Bueno, San Silviarado. Son nombres en desuso. Si tienes alguien que se llame así, por favor. Suidberto. No. ¿Sí, así se llama? No conozco a ninguno. Muy bueno. Con mi payaso. Muy bueno. San León y San León Lucas. San León de Basconia. Ah, yo tenía un sartén de Basconia. Es una marca. Okay. Sí, es una marca. y San. Se nota que no cocino porque no entendí el chiste. Salió en Lucas y el último santoral del día de hoy es San Rosendo. Ah, sí conozco Rosendos. De la colina. No, ¿qué? No es cierto, no. San Rosendo de. Es el. Rosendo se llama el papá de mi mejor amiga. Ah, ok. Uh-huh. Felicidades. Sí, felicidades a mi tío Rosendo. Okay. Perfecto. ¿Hacemos un musical? Sí, Diana, claro. Mellado, qué placer, Dianita. Por fin te tengo en esa transmisión. Has estado en casi todas. Solamente cuando tienes un compromiso importante, viene alguien a switchar diferente a ti.
pero has estado en todas las pijamadas, casi todas, switchando. O sea, casi todas. Sí, porque una vez tuviste un compromiso dos veces. Ah, ya, fui a trabajar con sí. Sagar. Fue la única vez que faltaba. La única vez que has faltado, una sola vez has faltado a la pijamada. Y entonces, nunca has estado de invitada y siempre te he dicho cuándo vienes, mija, cuándo te programo. Y le dabas largas. Y hoy me toca, para mí, ¿sabes? Que soy tu fan. Te admiro. Gracias. Mucho. Desde niña, tu hermana lo sabe, que dice tu hermana, ay, es que conmigo soy tu preferida, pero que no cante Diana porque ya te olvidas de mí. Entonces, cuando cantas, me hipnotizas. Gracias. Escuchemos a Diana Mellado, el primer saludo musical que vamos a escuchar, Dianita. Cuéntanos. Vamos a cantar una canción que fue la canción que más me ha gustado. Es que no puedo decir que es mi favorita, pero le tengo mucho cariño porque fue una canción que me ayudó ahora productor musical, que es Rodrigo, que de hecho tú lo tienes también aquí de productor de audio. Y Efren estaba en las cámaras y fue el primer video que realmente me metí de lleno yo para planear todo. Todo completamente, yo estaba como que buscando en dónde y con quién y quién me iba a hacer y hice el dueto con... O sea, ¿este fue tu primera producción con más o menos, con más profesionalismo? Solo a mi cargo, porque otras canciones las habíamos hecho, pero por ejemplo, Sagar me apoyó muchísimo y él había conseguido el contacto del Chapas para hablar con él. Y ¿me explico? Yo aquí fue cuando dije, ¿sabes qué? Si no lo hago yo, no se va a hacer. Y eso es bueno porque lo haces muy a tu gusto, ¿verdad? Así, o sea, exactamente lo que quieres hacer. Bueno, y la grabé con Quit La Vega. Ahora va a ser una versión diferente porque es solo yo cantando. Okay. La mitad. Venga, es Diana Mellado, señores. Si por cosas del destino un día tú y yo nos despedimos, ay, yo no sé qué comería o de qué me reiría, porque el mundo sin ti no me lo imagino. Si por cosas de la vida llega el hombre que por fin te merecías, y si él es tu alma gemela, yo me quito aunque me duela, y hasta dos o tres consejos le daría. No te preocupes por mí, yo me las arreglaría pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía, y no pensar en ti, ya no pensar en ti. Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di, y aunque te den digan que mueren por ti, ay, si te dan todo eso me quito el sombrero, pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero. Por mí yo me las arreglaría pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía, y no pensar en ti, ya no pensar en ti.
Y aunque te dé el doble de caricias y el triple de los besos que te di, y aunque te dé 21 rosas al día y mil veces digan que mueren por ti, ay, si te dan todo eso me quito el sombrero. Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero, de lo que yo a ti te quiero, de lo que yo a ti te quiero. Soy tu fan, Dianita. Qué hermoso. Gracias. Qué hermoso. Acostumbramos dar dos temas seguidos, pero les voy a pedir antes del segundo saludo musical de Diana Mellado, les voy a pedir a todos que compartan Facebook. Quiero que hoy rompamos récord de veces compartidas. Algo sucede en Facebook que ya no, cuando lo compartes no se va a todos tus contactos, se va solamente una parte, como que está restringiendo este tipo de transmisiones. No sé por qué lo hace Facebook, pero está sucediendo. Entonces, lo tenemos que contrarrestar con muchas veces compartidas. Todo el mundo compartiendo en Facebook, en YouTube, ya lo sabes, suscribirse, campanita, copiar liga y ponerla en todas las redes sociales. Venga, Diana Mellado, y su segundo saludo musical. ¿Qué escuchamos, Diana? Esta canción es para las personas como de tu generación, o sea, chavos, pero no tan chavos. Chavos y no tan chavos, sí, exactamente. Encajo en ese término, chavos, no tan chavos. Va. Puedes hacerme coros también. Va, tengo coros, si me lo haces, sí. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensar. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Es que tú has sido lo mejor que tocó ese corazón, y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Si eso no es querer, entonces dime tú lo que será. Si necesito de tus besos para que pueda respirar, y de tus ojos que van regalando vida y que me dejan sin salida. ¿Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz? Que te prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo, que no me pasas por el pensamiento, y todavía preguntas si te quiero. Oh, y es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti.
todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo. Si no hay un minuto de mi tiempo. Que no me pases por el pensamiento. Quiero, ¿tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? Diana Mellado, señores. Un mensaje para toda la raza de San Nicolás. Te voy a recomendar las mejores hamburguesas, los mejores tacos, el mejor restaurante de San Nicolás. Se llama Benny's Burger. Lo hemos dicho en toda la pijamada. Vamos ya a cumplir un año diciendo que Benny's Burger es el mejor restaurante de San Nicolás y sus alrededores. El municipio de San Nicolás corrobora lo que estoy diciéndoles porque fue premiado con el mejor restaurante del año 2020, Benny's Burger. Ha sido el mejor siempre, pero este año pasado el municipio de San Nicolás lo reconoció así. ¿Quieres ir a Benny's Burger? Ya sabes que tenemos que cerrar a las 12 totalmente desocupado el local, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche presencialmente. Y puedes pedir desde las 7 de la tarde hasta las 1 y media, 2 de la mañana nos quedamos vía telefónica y servicio a domicilio. ¿Quieres ir presencialmente? González Camarena y Doctor ATL. Si quieres, estamos viendo, mira qué chulada, ¿se antoja o no se antoja? Ah, qué rico. Vamos a cenar Benny's Burger, muchachos. Vamos a cenar toda la producción. Hay más gente de producción el día de hoy. Ah, qué chulada. ¿Quieres pedir tu servicio a domicilio? Márcale, te voy a dar dos números telefónicos, 8353-4237, va de nuevo 8353-4237 y el 8105-3507, otra vez 8105, me la regué, va de nuevo 8105-3507. Tenemos hamburguesas, tacos, alitas, boneless, piratas, gringas, las parrilladas con un kilo de carne más, puede ser tibón, arrachero, sirlón, quesadillas, un litro de frijoles, charro, cebolla asada, salchichas, guacamole, totopos, tortillas y salsa. Tú pides la parrillada y tranquilamente, siempre que hago esta mención, comienzo a salivar. Tranquilamente comen cuatro personas tragonas, ¿eh? Si son tranquis, hasta seis personas con el kilo de carne. Tú sabes, si son tragones como yo era, a lo mejor tres o entre dos, pues nos la chingábamos de los gorditos de que le, como estaba yo. Está pegando mucho los tacos de trompo, tanto los tradicionales como los tacos de trompo de arrachera. Imagínate el mismo concepto del taco de trompo, pero una arrachera la cortan y la planchan. Benny's Burger es la mejor opción para cenar en San Nicolás y sus alrededores. Los mejores tacos, las mejores hamburguesas, el mejor restaurante de San Nicolás se llama Benny's Burger. Ven y disfrútalo. Aplauso para Benny's, Benny's, Benny's Burger. A las preguntas, Carmona, si quieres contestar, si quieres intervenir, déjame sacar las preguntas que manda la gente. Dice, si no te sabes la respuesta, dices, paso. ¿Quién? Carlos de Torreón pregunta, ¿por qué se dice el rey del al béisbol el rey de los deportes? ¿Sabes por qué? ¿Le contestamos? A ver, tienes ni idea. Yo puedo creer que es, pero yo digo que es más como aquí en el norte, ¿no? No, en Estados Unidos también le dicen ¿también? El rey de los deportes. Tenía entendido que era el mejor pagado, nada más. Puede ser por mejor pagado, sí, buena opción. Hay otra opción, el primer juego, el primer deporte que fue radiado, o sea, que lo anunciaron por radio, fue el béisbol. El primer deporte que fue transmitido en televisión en vivo fue el béisbol. Pero hay otra teoría también. Albert Einstein vivía en Nueva York y él iba a ver a los Yankees de Nueva York. Y él vio que en el béisbol, en una sola jugada pueden surgir muchas opciones. O sea, no es solamente, no es como el fútbol que va por la orilla, puede ser centro o regresa, me explico, puede haber una falta o saque de banda. No, en el béisbol, en cada momento pueden ocurrir demasiadas cosas
diferentes. Y le preguntaron que si estaba él en el estadio y la persona, creo que el dueño de un equipo, alguien importante, porque por supuesto era un invitado de lujo, le dijeron, ¿usted me podría enseñar la ley de la relatividad? Y dijo, ¿sabe qué? Es igual de difícil que usted entienda la ley de la relatividad, como que yo entienda los factores que hay, las posibilidades que hay en una jugada de béisbol. Y por eso le pusieron el rey de los deportes. ¡Chiste de béisbol! ¡Chiste! 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 El beisbolista, ¿cuál cuento? Es que quiero bajarle de tono, mija, porque normalmente yo digo muchas barbaridades. Tú dale, ya me sé todo, yo le hago como que no le sé. O me regañas, si acaso me paso, me regañas. ¿Cuál contaré de béisbol? Sí, ya. El que llega con su novia. Mi amor, te voy a enseñar lo que es el rey de los deportes, el béisbol. La novia, por supuesto, no sabía nada. Está bien bonito el estadio. Ay, qué padre, pero ¿cómo se juega? Yo te enseño, yo sé qué onda con el béisbol. El primer bateador le pegó a la pelota por arriba de segunda, corrió a primera, o sea, se llama eso hit sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué corrió y por qué le pegó? Bueno, es que el pitcher, cuando pichó, el bateador le pegó por arriba de primera y él llegó safe a primera, entonces es hit sencillo. Al segundo bateador le dieron base por bolas, se fue caminando a primera y el de primera se fue caminando a segunda. Dijo la novia, mi amor, este deporte no es justo, no, eso no está bien. ¿Por qué dices que no está bien? Es que yo vi, según lo que yo entiendo, el primer bateador le pegó, batalló, pero le pegó a la pelota y sin embargo tuvo que correr. El segundo bateador, yo vi que no le pegó. Y bien campante se fue caminando. Dijo el novio, mi amor, es que el segundo bateador tiene 4 bolas. Ah, no, no, que camine con orgullo. No le entendí. Okay. Muy bien hecho, hijita, porque me quitas un peso de encima. Me hubieras quitado un peso de encima cuando me operé, ¿verdad? Entonces, va una segunda pregunta del público. Dice... Déjame sacar, ¿está pasando la basura? ¿Se capta la basura aquí la campanita o no? No. Nah. Es que está pasando por aquí. Es Santa. Es Santa Claus. Como no me dio regalo en diciembre, yo creo que se enteró que estaba aquí. Y aquí quiso está venir. Santa, tu madre, ahí está. Es una santa y es una santa. Para aguantarme a mí, mija. Ah. ¿Sí o no es una santa? Sí. Raimundo Callejas pregunta, ¿por qué las cajas negras de los aviones se llaman así, cajas negras? Si no son de color negro, son naranjas. Son naranjas fosforescentes por si acaso para identificarlas y localizarlas. La caja negra tiene muchas cubiertas por si hay calor y ahí va toda la información de la intercomunicación con la torre de control y además los controles. Se graba todo como si fuera un disco duro. Así es. La recuperan y saben exactamente lo que sucedió. ¿Por qué le llaman caja negra? ¿Tienes alguna teoría? Es que yo me sé la teoría. Ah, ok, yo no, yo le iba a inventar, mija. Qué bueno que tú te lo sabes. Es que el que la hizo era okay. Monocromático y pensó que era negra realmente, entonces. Daltónico, el daltónico. No, el daltónico lo cambiaría y los naranjas sí los llega a ver como medios cafés. Ok. Pero el monocromático nada más ve escala de grises. Blanco y negro nada más, algo así de gris. Entonces como era naranja lo vio negro y así se quedó. Muy buena. O sea, no es cierto, pero te sorprendí. Sí. Si lo dijeras con más seguridad, caí en tu trampa. O sea, okay. Lo hiciste como, y noté que era como, no. Me falta aprender más de ti. Seguridad. Tú dilo, aunque no sea cierto, dilo segura. Ok. Ok. Carmona, ¿tienes alguna respuesta? Pues yo no necesito tanta seguridad, yo le creo, estoy bien tronco. Ok. Le crees a Diana. Sí. Ok. Sí. Hacen buen equipo, ¿eh? Ah, qué bonitas playeras. Ya checaron las playeras, Diana Mellado, qué hermoso. Están a la venta, ¿qué onda con eso? Realmente la hice... Para nosotros, para las presentaciones, pero la verdad tuvo como muy buena respuesta en mis historias de Instagram.
y en Facebook me empezaron a preguntar que si las iba a vender en algún momento o que cómo la hacían para conseguir alguna. Entonces, a lo mejor vas a hacer algunas para vender. Sí, voy a hacer algunos diseños porque yo tenía pensado para mí hacer varios diseños. Entonces ya cuando los tenga les enseño algunas fotos y ustedes me dicen qué les parece, si les gustaría que tener alguna, y con muchísimo gusto las hago. Te encargo para tu padre una XL. Y si la ves muy estrecha, hasta 2XL. Ok. Ok, perfecto. De acuerdo. ¿He hecho alguna mentira de la caja negra para que...? A ver. Pero fíjate con seguridad, no es cierto, por lo menos yo creo que no es cierto. Caja negra, le llaman así, aunque no es negra, porque todo lo negro lo relacionan con algo malo. Y como el avión chocó, es algo malo que haya chocado, que se haya estrellado. Entonces, todo lo negro, o sea... Tu negro futuro. Tienes un negro futuro. Algo negro, algo malo en tu futuro. Sabes que tu corazón, tienes negro el corazón. Tu alma, eres de alma negra. ¿Qué significa? Sí, que mala, alma mala. Negro, el negro por venir. ¿Qué otra cosa negra hay que sea malo? Bueno, el beso negro no es tan malo. ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Sí, escaló demasiado rápido. No me lo esperaba, si no iba a hacerle qué, no entendí, pero sí. Me agarró por sorpresa. Ok, perfecto. Bañaste. Vamos a otro saludo musical de Diana Mellado. Vamos a continuar con una canción más movidita. Esto es de Luis Miguel. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, Diana Mellado, señores. El saludo musical es doble, venga. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara. Aquí en la playa,
señores. Voz en off, voy a decir, Diana, que vas a eventos con Susana a distancia, presenciales, y también puedes hacer evento en línea, así como te están viendo, con Carmona al teclado y tú cantando y en percusiones. Claro que sí, y también tenemos otro conjunto que es Carmona en el piano. Tenemos un percusionista que tiene no nada más cajón, sino tiene más cosas de percusión, y yo cantando. Y pueden escribirme en las redes sociales, en Instagram, YouTube, en Facebook, a Diana Mellado Música, @DianaMelladoMúsica. En todas las plataformas me encuentran así. Y también en el número que está anclado aquí, sí lo tienen anclado, ¿verdad? Sí. Está okay. Anclado el número de teléfono de Malú, que lleva la agenda de algunos comediantes y también mía. Entonces, oye, ahí también pueden tener información. Noté algo. Puede ir Carmona en el teclado y yo cantando. Puede ir también el percusionista y Carmona y yo cantando. Pero nunca te quitaste tú del paquete. O sea, nunca dijiste, puede ir Carmona y el percusionista y yo no voy. Es como el del güiro. Va güiro. El de va güiro y va todo. Decían los instrumentos más barato. Mira, va güiro y el cantante y el pianista. Oye, más barato, bueno, güiro y cantante. Oye, pero ¿por qué el güiro no lo quita? Es que el del güiro soy yo y pues yo quiero ganar dinero. Así, igualito yo quiero ganar dinero. Así me sonó el saludo musical doble, ¿otra canción? Sí, esta canción se la dedica Samuel a Celia. Y es una canción que muchas personas me identifican con esa canción, en especial mis compañeros de staff. Porque cada que tengo oportunidad de cantarle a alguien ahí en Zagar desde el bar después de que se acaba el programa, es esta canción. Es decir que también en Zagar desde el bar estás tú en el switcher. O sea, así en todos es. Los programas, en todos los que puedas. Hay veces que por compromisos no vas, pero igual en muy pocas ocasiones no has ido, ¿verdad? Yo creo que nada más cuando estuve en La Voz fue que no estuve en el switcher. Ajá. Y cuando me fui a trabajar con Zagar, que nos teníamos que ir desde antes, pues tampoco estuve, pero exacto, ahí estoy. Perfecto. A ver, escuchamos a Diana Mellado, señores. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención, te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecto en cualquier sentido, con playero o camisa robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad. Me siento emocionada. No sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y haces toda la verdad. Me siento emocionada. No sé si te ha pasado que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo.
Yo solo sé que de ti me enamoré. Yo solo sé. De ti me enamoré. Cristiana Mellado, señores, qué bárbaro. Gracias. Ese mensaje va para la raza de Cumbres y sus alrededores. Los mejores tacos de Cumbres y sus alrededores se llaman El Rey del Taco Cumbres. Lo digo porque sé de lo que te estoy hablando. El Rey del Taco Cumbres, donde podrás disfrutar de tacos como tacos de bistec, machito, trompo, gringas, mexicanas, piratas. Estamos abiertos de martes a domingo. Luego, ya lo sabes, el mismo mensaje, porque esto cambia dependiendo de lo que nos diga el gobierno. Estamos abiertos a partir de las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche con público en vivo, presencialmente. A las 12 tenemos que cerrar, así lo marca el reglamento. Pero después de las 12 nos quedamos hasta las 2:30 de la mañana con servicio a domicilio a partir de las 7 de la tarde y hasta las 2:30 de la mañana. Y los fines de semana, hasta las 5:30 de la mañana. ¿Quieres ir presencialmente? Paseo de los Leones 2239. Ahí estamos viendo el video, que también se me antoja un montón. Cuando veo ese video, mira, ay, qué chulada. Y quieres llamar y que te lleven a tu casa así como calientito, recién hecho, y que llegue rapidísimo, márcale 83001828. Va de nuevo, 83001828. Te lo digo porque sé de lo que te hablo. La dueña del Rey del Taco y mi familia tenemos una amistad de muchos años. Sé perfectamente que ella compra de la mejor calidad todos sus insumos, carnes, tortillas, las verduras, todo es de primera. Y cuando tú juntas buena calidad en el producto con años de experiencia, el resultado es ese. Los mejores tacos de Cumbres y sus alrededores se llaman El Rey del Taco Cumbres. Aplauso para El Rey del Taco Cumbres. Oye, y cuando abrían los lunes, porque en diciembre y principios de enero abrían los lunes, ay, cómo no se me ocurrió, pero ¿qué hacemos mañana? Ah, estás con Zagar, hombre. A ver si el miércoles o jueves le caemos, porque de veras, yo me como hija de toda la vida, porque salía, cuando trabajaba en el Unicornio, llegaba a cenar ahí al Rey del Taco Cumbres, y ahora que estoy en Zagar Comedy Bar de Cumbres, pues lo estoy haciendo de nuevo. Se llama Mexicana. Es una mexicana que frutas vendía. Ay, que ando como tú en la tarde, que andabas bien simple. No, ni me acuerdo, pero andaba súper simple, diciendo puras bromas así muy suavecitas, no como tu padre que es de repente muy grosero. Pero es una tortilla grande con queso y una mezcla de chorizo con champiñones y no. Ay, sé qué. Y le he pedido la receta, me dice que no, que si me da la receta me tendría que matar. Alá, no, así no, de no. Que así de cuida la receta de esa, claro. De esa mezcla. Al final te digo que soy gordo de pensamiento, porque platico de comida y estoy al final queda como si fuera una queso flameado que le pones en una tortilla, pero esto ya está hecho. Pero ya está la tortilla. Haz de cuenta que hacen como una quesadillota y, ay, y luego rico. Esa mezcla se le echan arriba y queda delicioso. Pregúntale que si no puede hacer una decepción el próximo lunes. que te traiga que una. Que abra. Perfecto. Oye, tenemos preguntas. A ver. Hey, raza de Facebook, compartir, compartir, compartir. Raza de YouTube. Suscribirse, campanita, copiar la liga y ponerlas en todas partes, ahí está. Vamos a ver qué pregunta la gente y me ayuden a responder. Esto ya lo vimos, esto de las cajas negras ya. Paparazzi, soy Eric Marcos. Eric Marcos es este gran proveedor de preguntas. Siempre me manda preguntas. De San Pedro Garza García dice, la pregunta es: ¿por qué después de comer mucho dicen me dio el mal del puerco? ¿Saben? Sí, lo sabemos perfectamente. Ay, me dio el mal del puerco. Porque comen mucho y te da sueño. Y los marranitos, como comen mucho y se duermen, me dio el mal del puerco. Y como cuando dicen, vamos a marranear, vamos a comer mucho, como marranos a comer mucho, el mal del puerco. ¿Por ahí va? Sí, supongo, no sé.
porque yo tengo la respuesta. Una quiero tú lo dijiste agregar, muy seguro y te creí. Quiero agregar, hacer una aportación extra a eso. A ver, dale. Porque hay veces que no dicen el mal del puerco. El mal del jabalí. A ver. Es el mismo, como el mal del, como el mal del puerco, pero más salvaje. Ay, ¿qué? Cuando te estás tumbando en la cama de tanto sueño que ya no puedes abrir los ojos. Y mucha gente piensa que te da sueño. Díganme si piensan ustedes o si les llegó, por lo menos le dijeron, que porque la sangre se va al estómago y que tienes más sangre haciendo la digestión y la mente se queda con menos sangre y te da sueño. ¿Habían escuchado eso? Sí. Pues no es cierto. No. No es cierto. Entonces. Lo que pasa, eso también, de esas, tú sabes, hija, que me quedo yo horas y horas buscando, se me ocurre una pregunta y me meto a investigar y la madre, es mi hobby okay. hacer eso. Entonces, resulta que no es cierto. ¿Ese es el que sale en El Señor de los Anillos, no? Ese es el Hobbit. Ah, ah. Okay. ese es mi chascarrillo. Hay que hacer una larga ahorita, a ver qué. Va, okay, okay. Oye, lo que pasa es que cuando comes sobre todo cosas pesadas, hay un cambio químico en tu organismo. Cuando hace la digestión, te sube o te baja el nivel de pH, de acidez. Como la computadora, la pH. Sí, bueno, esa es una marca, sí, pero HP. Sí. Ahí terminaría. Es HP. HP. Dale, ya, síguele, okay, ya no te voy a interrumpir. Ah, dale. Entonces, cambia también los grados de azúcar en la sangre. Y lo que pasa es que con más calorías, a mí me pasa ahora, cuando consumo mucho azúcar, me comienzo a marear y a dar sueño. Desde la operación que me hice el bypass gástrico, no puedo consumir mucho azúcar, si no me siento mal. Okay. Lo mismo sucede con el mal del puerco en una cantidad menor. O sea, no es que la sangre esté en el estómago, es el cambio químico que hay en tu organismo. Eso es lo que te da sueño. Ahí está la aportación. Ah, bueno, originalmente yo sí me lo sabía, pero me lo sabía en francés. Le mal de porc. Entonces, por eso no. Pero por eso no lo había entendido. Pero porc es en inglés, ¿no? No, no, es francés. Es francés también. Sí. Le pupú, le mató, le guagua. Sí. Le mal le porc. Oh, le mal le porc. Le porc. Yo también más o menos hablo francés. Ah, un francés muy por ejemplo, pingo. Silla, le sillé. Ay, Jesús. Fíjate. Mesa, le mesé. Conocedor. Papá, le papé. Mamá, no le esposé del papé. Ah, muy bien. Yo pensé que ibas a decirle. No, okay. Sí, leemos otra pregunta o hacemos musicalmente algo. ¿Vamos a hacer musicalmente algo? ¿Lo saludas? ¿Tienes algo? Sí, vamos a cantarles algo. Vamos a cantarles. Sí, sabes que la gente quiere, además de que cotorriemos, te quiere escuchar esa voz tan preciosa que tienes. Muchas mi amor, gracias. Que ya quiero que triunfes para que me saques de trabajar y ya. No, sabes que eso de triunfar, el concepto es muy cambiante. ¿Qué es triunfar para ti? ¿Qué es triunfar para mí? Tú estás siguiendo una línea muy bonita, no cambias tus objetivos, sigues manteniendo tu sello en tu voz, eres muy dedicada, muy profesional. Lo que conocemos la mayoría de la gente como el triunfo, eso de tener muchos eventos, que la gente te conozca, es un concepto que ni siquiera yo te lo he inculcado, pero eso llegará cuando hay un momento para que llegue, pero tu triunfo es esto, es hacer las cosas bien como eres de profesional. Entonces, yo creo, el triunfo de lo general te llegará, no sé si mañana o en una semana o en un mes o en un año. Eso no hay vuelta de hoja, mija, tu talento nadie lo puede detener. Y yo creo que parte de triunfar, yo lo puedo ver como estar cumpliendo lo que siempre he querido hacer, que es vivir de la música o estar trabajando como cantante. Que yo creo que muchas personas cuando estaban chiquitos es que yo quiero ser doctora y yo quiero ser después veterinaria y yo después quiero ser maestra. Yo, si jugaba a que era una maestra que cantaba. Y si jugaba a que era una princesa, yo era una princesa que cantaba. ¿Me explico? No me imaginaba mi vida sin la música. Lejos de la música. Pensando estudiar cualquier otra cosa era relacionado con la música. Y ahorita estás dando clases de música. De música. De música, exactamente. Ay, sí, mi amor. Y bueno, y aparte tengo pues mi proyecto, estamos Carmona y yo con canciones. Ahorita son covers, pero
Ya pronto vamos a poder hacer canciones inéditas. Ya he estado hablando con más personas para que después pueda haber contenido original. ¿Nos adelantas algo o eres de las que piensan, si lo digo no se hace o mejor me lo guardo para cuando ya se realice? No, ¿hay algunos compositores que te van a dar temas? Sí, ya hablé con Elías Medina. Ah, chingón, el tema que te deba pegar. Sí, la verdad es un excelente cantante y de hecho también me dijo que grabáramos una canción juntos. Entonces, Bien. Pues yo encantada. También, bueno... me había dicho Sagar, bueno, Sagar fue el que tuvo el contacto directo con ellos, que ellos dijeron, yo le voy a regalar canciones, yo le voy a hacer una canción a Diana. ¿Me adelantas quién? Pues Oscar Iván. Oscar Iván de Duelo. No quiero decir el nombre, Oscar Iván de Duelo, ya les dijo. También el tema que te deba hacer un madrazo. Luis Padilla también había hablado con Sagar. Luis Padilla también, tantos temas que ha colocado, seguramente. Entonces, bueno, esperemos que pronto. Yair también habló conmigo para. Yair del Plan. Yair Alcalá. Entonces, bueno, esperemos que salga pronto todo esto y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Yo creo que alguno del Plan sí nos está viendo. Hey, espérame tantito, tírales ahí un mensaje ahí, una curva. ¿Qué onda? Aquí le mandamos mensaje a algún compositor que no se ha notado. Pregúntale qué onda. Es tu momento. ¿A quién se te ocurre? Felipe Jesús Junior. Sí, ¿qué onda, Felipillo? ¿Qué onda contigo? ¿Una canción para mi hija? Me parece. ¿Qué te parece si cantamos una de Felipe de Jesús? Ay, me pescas en frío, ¿cuál es? Ok, va. Y mi papá, ay. ¿Qué pedo? A ver, vamos a darle. ¿Y el tono? ¿Lo tienes el tono? Ok. Déjame checo, nada más que el tono sí esté correcto. Aquí lo tengo. Sí, está en mí. Dale la guitarra. Si le pueden subir tantitito al monitor de mi voz nada más, se los agradeceré. Gracias. Disculpe usted, no quiero molestarlo. Es necesario confiarle algunas cosas. Yo sé muy bien que hoy camina de su mano, igual que hace un año ella lo hacía conmigo. Le voy a confesar del modo más amable que creo indispensable decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Mas nunca dude de su amor, no es esperarse. Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata. Le voy a aconsejar del modo más amable que creo indispensable decirle unas palabras. No quiero que le pase lo que pasó conmigo y que usted pierda el cielo hoy que lo ha conseguido. Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roja. Ese detalle es el que más la vuelve loca. Mas nunca dude de su amor, no es esperarse. Ella es más fiel de lo que puede imaginarse. Que nunca cruce por su mente traicionarla. Eso, mi amigo, eso la mata.
Diana Mellado, señores. Ahí está el mensaje, Felipillo. ¿Qué onda? ¿Una rola para mi hija? ¿Una rola para mi hija? Okay. Dos. El saludo... Dos, mejor dos. Dos de una vez. El saludo es doble, precisamente. Es el primer saludo musical de este bloque y el segundo saludo musical ahora es con teclado. ¿Cuál es? No, ¿qué te parece que tú también, ya que estás ahí? A ver. Porque estamos en esa onda de esta música. Ajá. Entonces vamos a cantar Tarde, que nos la estaban pidiendo... ¿Tienes el tono? Sol. Esta canción me la pidió un contacto, bueno, una persona que está en mi fanpage. Ahorita les digo su nombre porque no lo anoté, pero ahorita lo busco y bueno, esta canción es para él. Ah, ya sé. No, me acordé de otra mejor persona. Mejor la cantamos y ahorita lo saludas sí, a esa persona. Claro que sí, en sí. La petición, ¿sí? Tú misma sí. Lo saludas. Hay una disculpa. Hoy que te hago tanta falta y es muy tarde, lamentablemente te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme, no soy fácil de olvidar, lo has comprobado. Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido, que a mi madre y a ti solo quería, que para ella y para ti yo había nacido. Y esa tarde que dijiste que volvías, muy segura estaba yo que no vendrías. Yo sabía que te esperaba otro cariño, y lo que ella quería de ti también sabía. Pero que fueras capaz yo no creía, que me hicieras tanto daño. Y hoy me dices que te hago mucha falta, no puedo volver contigo, te he olvidado. Te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regrese, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Ahí está. Raza de toda la República y del Valle de Texas. En especial el norte de la República, porque hay ciertas partes donde el envío está incluido. Pero les voy a recomendar algo, y sobre todo a las damitas. Diana, tú que para arreglarte te he visto, te la pasas hasta que no sales como una princesita, te voy a recomendar Vanities H&S. Los mejores vanities del mercado son de Vanities H&S. Somos fabricantes de todo tipo de vanities tipo Hollywood, lleno de espejitos, de foquitos por todas partes, además de alta tecnología, donde en tu vanity te puedes conectar el Bluetooth y escuchas música mientras te estás arreglando. Hacemos peinadores, torres, cajoneras, espejos de cuerpo completo y más de 10 modelos diferentes. Tenemos 5 sucursales. Una está en Monterrey, otra en Matamoros, otra en Reynosa, Bronzeville y San Antonio. El servicio, el envío al Valle de Texas, a Monterrey, a Matamoros y Reynosa es totalmente gratis. Tu marca, métete a las redes sociales, a Facebook, a las redes sociales de Vanities H&S, márcales. Ahorita te paso el teléfono, pero te quiero decir que tú eliges tu modelo, haces tu pedido, te lo entregan en máximo 7 días, lo tienes en la puerta de tu casa sin anticipo. Cuando checas que está todo funcionando, ya lo pagas en ese momento. Está de las máximas facilidades que te puede dar una empresa, es esta, ¿no? Estamos, se paga al entregar. Te voy a pasar teléfonos, números telefónicos para WhatsApp. Área de Texas, 956-561-9560. Va de nuevo, 956-561-9560. Área de México, 956-961-9560. 956-917-6647, va de nuevo,
956-917-6647. Los Vanities tipo Hollywood, la mejor opción es Vanities H-I-S en redes sociales. Métete, observa, ahí te van a poner todos los modelos. Haz tu pedido, se me ocurre. ¿Se regala el día de 21 de marzo, el día de la primavera? No. Todos los días se puede regalar un Vanity Sachies. ¿Cómo le caería a una damita, sobre todo de tu edad, que están en el mero, en la mera edad de la Vanity, de salir bien arregladas? No, yo creo que cualquier persona que le gusta arreglarse y verse en un espejo y sentirse así como que estrella. Ajá. Puede tener un espejo, no necesariamente tiene que ser una mujer, puede ser, por ejemplo, tú, sí, que tienes que entrar al escenario y te tienes que ver de los pies a la cabeza. Bueno, Vanities H&S tiene un espejo de cuerpo completo y tiene alrededor toda la luz. ¿Y qué opinas? Entonces, ¿y qué opinas de la fecha de regalo? ¿Puede ser nada más el 14 de febrero? No, ¿o te gusta el 21 de marzo, el día del cumpleaños, o el 10 de mayo nada más? No, bueno, por ejemplo, me pueden regalar a mí uno el día del maestro, porque yo soy maestra. Ándale. O me pueden regalar el día del músico, porque soy músico. ¿Y sabes qué? A una damita regálale cuando tú quieras. Ella va a estar feliz. Es más, hasta, piénsalo, hasta nace el amor porque le mandas un vanity así grandote de cuerpo completo, o el que tiene cajones con vidrio arriba para que no lo abras, ves tú ahí los moños, los collares, los aretes. Se los regalas y no hay ninguna fecha simbólica, simplemente le cayó el lunes a tu novia o a tu esposa. Ahí estaría fregoncísimo. De modo que diga, no, porque no es fecha. No, nadie. Entonces sí, métanse a las redes sociales Vanities H&S y van a estar todos los modelos. Tiene también para ponerlo en Bluetooth tu celular, para conectar la plancha. Tienes ahí todo. Entonces, exacto, no te va a faltar nada. Checa todos los modelos que hay. Vanities H&S. Aplauso para Vanities. Va. Vamos a otra pregunta. ¿Te parece, Dianita? A ver. ¿Quién más pregunta? Cookies Montelongo dice, pero esto es muy personal, Cookie. Bueno, lo voy a preguntar. Como padre, ¿qué consejo le das a Dianita? ¿Y pensaste algún día que se dedicaría a esa carrera? Saludos y felicitaciones. Que si yo pensé que te ibas a dedicar a esa carrera, dime algo, Cookies. Dianita apenas caminaba, gateaba y se paraba un poquito a caminar. Y ella tocaba el piano, tenemos un piano de pared. Entonces, ella chiquita alcanzaba a tocar la tecla y hacía ting, y hacía ah, ting, ah. Cantó antes de hablar. Lógicamente, le vi cualidades para dedicarse a la música. ¿Qué consejo le daría? Pues que sigas con esa disciplina que tú tienes, que a mí me falta. Yo no tengo tu disciplina, eres muy disciplinada, eso nos falta mucho a los artistas, somos muy indisciplinados, tú eres muy, muy profesional. Gracias. Desde niña te aconsejé siempre que no imitaras a nadie, y ahorita te escucho cantar y no imitas a nadie, es tu voz. Entonces, mi consejo es que sigas en ese tenor, en esa línea de no imitar a nadie, con tu disciplina. Y algo muy importante, que esto es constancia. Yo creo que también en la vida, alguien que tenga vocación por, no sé, cocinero, con constancia va a tener una cadena de restaurantes, o aquel arquitecto, lo que sea, es una pieza clave, es constancia. Y yo soy de los que pienso que Dios siempre da oportunidades, nada más que tienes que levantar la mano, decir, hey, yo quiero. La única forma que Diosito, que yo sé, ustedes saben que soy muy bromista, pero soy muy temeroso de Dios, muy creyente de Él. La única forma que Dios no te dé la oportunidad es cuando dejas de levantar la mano. Y aún así, a veces que te la da, aunque no levante la mano, pero lo mejor que puedes hacer es decir, hey, yo quiero una oportunidad. Y siempre que levantes la mano, te dará oportunidad. O sea, siempre esa constancia
te va a seguir dando oportunidades de poderte realizar en tu trabajo. Le hablo a todo mundo, en especial a mi hija, esa constancia te va a dar siempre oportunidades de que te desenvuelvas en lo que te gusta. Perfecto, nos vamos a un musical con Diana Mellado, ¿te parece? ¿O qué ibas a decir? ¿Ibas a decir otra algo? Pregunta, no es cierto. No, si ya quieres, voy, otra voy. Pregunta, sí. No, está bien. Tengo un montón de... Creo que vienen preguntas muy personales. La que sigue es tuya, Diana. A ver, dime, yo la contesto rápido y ya nos vamos. Ah, no, esta no es personal. ¿Quién la manda esta? Rosa Olivares dice, ¿por qué palpita el corazón cuando uno ve al amor de su vida? Y ahí entendí. A ver, Diana, si quieren participar, ¿por qué palpita el corazón cuando uno ve el amor de su vida? Cuando ves a alguien que, ay, lo amo, y tú comienza a palpitar. A latir más fuerte. Sí. Yo creo que es por la emoción de verlo, ¿no? O sea, el sentimiento que tienes al momento de que tu cuerpo suelta, ¿qué es lo que suelta cuando es el amor? Endorfinas. Suelta endorfina, entonces tienes adrenalina, pues te pones nervioso porque pues a esa persona la quieres, entonces tu cuerpo se empieza a alterar porque... pues vas a verlo, ¿no? Pasará lo mismo cuando te asustas, ¿no? O cuando sientes nervios por algo. Algún sentimiento y empiezas a acelerar el corazón. Pero a menos que yo que no sepa y estoy enamorada del payaso eso. Porque cada que lo veo me empieza a palpitar mucho el corazón. Mi crush. Por ejemplo, yo con tu madre voy a hacer un comentario y me voy a ir corriendo. No, hombre, ya ni empieces porque ya sé qué vas a decir, yo creo. Malú. Quiero decirte algo, Malú, hablando del corazón y que por qué palpita el corazón. Te quiero decir algo y viene una canción con Diana Mellado. No quiero escucharlo, Malú. Creo que no quiero escucharlo. Yo nada más te veo y palpito. Mira, por andar de talloncillo. Sí, Diana Mellado, venga. Y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día en que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, estrella. No. Y ella me peina el alma y me la enreda. Va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna. Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombra otra, a veces siente compasión por ese loco, ciego y loco corazón. No sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien lo tiene corazón y va quemándome y me
alma y me la enreda. Va conmigo, digo yo. Mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca. Y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo. Y si esa era, y si fue. Y va quemándome y me quema. Y si fuera ella, oh, oh, oh. A veces siente compasión por este loco. Saltar y la miro, y si fuera ella, y si fuera ella, oh, 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 yeah, yeah. Y si fuera ella. Eslogan, estaba pensando que no tienes una frase. Yo ahorita te estaba escuchando y me quedé pensando qué lujo tener a Diana Mellado, qué lujo. Y me escucho muy mal porque soy tu padre y tal vez mucha gente puede decir te está ganando el amor que le tienes a tu hija, pero quiero ponerte la voz de lujo. Eres una voz de lujo. Gracias. Piénsalo, piénsalo, porque si dices que sí, mando en primer unas playeras como esas que tienes puestas en este momento y pongo Diana Mellado, la voz de lujo. Te queda. Y interpretaste muy padre ese tema. ¿A qué se debe la admiración que le tienes al cantante? Es todo. Esta canción me gusta desde hace muchísimo tiempo y se dio la oportunidad de que fuera la canción de mi knockout en La Voz México. Y eso pues también hizo que marcara un poco más esta canción, a que me gustara más. Y aparte lo que dice la canción, yo admiro muchísimo a Alejandro Sanz y él es un artista completo. Él es un artista que interpreta, que canta bonito, que toca, que siente la canción, que escribe, que compone. Y todas las canciones de él las sientes, llegas a entender qué fue lo que le hizo que compusieran una canción. Entonces, por su misma sangre gitana, es muy intérprete, ¿verdad? Alejandro Sanz, y te veo interpretando. Por ejemplo, ¿qué preferirías? ¿Qué hubieras preferido, cantar este tema como te tocó en La Voz México o conocer a Alejandro Sanz? Tienes que tomar una de las dos cosas. O sea, conocer a Alejandro Sanz. Sí, yo ahorita ya canté esa canción, no tiene que estar en La Voz México. Ok, ¿verdad? Tú quieres mucho a tu sí. novio y se te ve el amor, se te pone los ojos de corazoncito, pero que Alejandro Sanz diría, hombre, oye Diana, quisiera que te vinieras a España. ¿Qué harías? O sea, ¿que me vaya a España? No, que vengas acá a hacer vida conmigo. Que te tire rollo. Que te tire la onda, Alejandro Sanz. Tendría que hablar seriamente con Efren, a ver si se puede, si se puede hacer un trato. No, es broma, claro que no. Admiro mucho a Alejandro Sanz. Ya lo sé. Es una pregunta capciosa nada más para cotorrear, ya sé perfectamente. Aparte, okay. Espero que no, pero...
quedaría viuda muy rápido. Es más grande que tu padre, es el señor, ¿eh? ¿Sí? No, pues no sé, no, pero no, se no. ve mayor que yo. No. Oye, hija. No, es menor que tú, pero por poquito. Pero se ve muy ruco y es canoso y tu padre bien joven. Es que él no se pinta la barba ni nada. ¿Qué pasó con eso? Diana, el saludo musical es doble cada sección. Entonces, el segundo saludo musical, ¿cuál es? Algo que tienen que saber de mí, o las personas que me siguen, saben que yo soy una chica Disney, soy fan Disney, entonces esta canción no podía faltar. Elegí solo una canción de Disney, pero es de mis películas favoritas y muchas personas dicen que me parezco a ella, entonces a ver qué. No sé por qué lo dicen. Tal vez mis ojos. Mira bien, nunca voy a ser una novia ideal o una buena hija. No sabré tal papel jamás tomar. Ahora sé que al demostrar quién realmente soy, gran dolor podría causar. ¿Quién? Diana Mulán. Voy a contar una historia que Diana no lo sabe, pero de una vez lo voy a decir públicamente, eso jamás lo he dicho. Diana, te quiero como hija, okay. Pero no tenemos la misma sangre. Voy a contar una historia que nunca la había contado públicamente. Tienes 25 años de edad, ¿verdad? 25, sí. Bueno, hace 23 años tocaron la puerta de la casa. Y abrimos y estaba una niñita de 2 años allá afuera de la casa y con un recado que decía: no poder mantener esta niña. ¿Ya tenía el pelo morado ahí en ese entonces? No, en ese entonces todavía no salían esos genes que ahorita tienes. Okay. Entonces cuando agarramos dijimos: sí, mira, se parece a la otra niña que también recogimos. Entonces cuando te cargamos escuchamos así unos pasitos cortitos como sonaban como a madera, tu, 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 tu. Y decían: vámonos, y la aceptaron y se fue. ¡Cólele, cólele! Oye, como hay un chiste. A ver, cuéntalo. Que estaba un chinito. Ajá. Y fue. A ver, dale. Tililililin, tin, tin. Y luego le hizo: maestro Chan, ¿por qué todos dicen que todos los chinos nos parecemos? Y dijo: yo no soy el maestro Chan. ¿Sí lo entendiste? Sí, pero tú dices humor bien padre, bien bonito, güey. Tu papá es bien grosero. O sea, que sí se parecían porque no era. Sí, y él sí pensaba que sí. Yo iba a decirle: no, China, tu male. ¡Ay! ¡Hora! Oye, el siguiente mensaje es para toda la República. Te voy a recomendar Factor Contable. En esta época es importantísimo que tengas tu contabilidad totalmente en orden.
Y además, acuérdense ustedes que estamos a 2 meses de plazo para hacer la declaración anual. Tiene que ser en abril, se cierra la declaración anual. No has hecho declaraciones anuales. Tu contabilidad es un lío. Tu contabilidad personal o la de tu empresa, márcale a Factor Contable, el contador público Carlos Ibarra te va a ayudar a poner en orden tu contabilidad. Hacemos actualizaciones fiscales, declaraciones anuales, que es lo importante en este momento. Tenemos que enfocarnos a las declaraciones anuales y estamos en marzo, nos quedan marzo y la parte de abril para terminar con la declaración anual para estar a tiempo. Devoluciones de ISR, declaraciones mensuales, asesoría, pensiones, Afores. Te voy a pasar un teléfono, manda WhatsApp. Ahorita no, porque está dormido o está viendo la pijamada, pero ahorita no es hora de trabajo. Pero anota ese teléfono, 8115-969190. Va de nuevo, 8115-969190. Es el WhatsApp del contador público Carlos Ibarra. En mi familia hemos tenido algunos problemas de contabilidad de varios negocios de mis hermanos. Él ha solucionado todo, ha puesto en orden toda la contabilidad, por eso sé de lo que te hablo. Márcale a Contador Público Carlos Ibarra, te recomiendo para cualquier problema de contabilidad, acuérdate de mí. Declaraciones anuales, nos quedan menos de 2 meses para hacer la declaración anual de este año. Factor Contable, aplauso para Factor Contable. Juan. ¿Qué pasó? Malú, ¿qué onda, Malú? Sí, cuéntame. De hecho, sí, está viendo la pijamada Carlos. Sí. Aquí, y les quiero mandar saludos a todos nuestros pijamalocos que nos están viendo. Primero en Facebook, ahorita saludamos a los que están en YouTube. Ajá. Y así bien rapidito ya tengo la lista para no entretenerme. A ver. Para Ángeles Espinosa, Ana Lourdes Mellado, está viéndonos Agar también. Saludos, carnal. Eni Valdés, que dice que es tu fan también. Gracias. Diana. Julieta Páramo, Lorena Strasburger, que por cierto le mandamos un beso y un abrazo porque hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades, Lorena! Te tocó la pijamada, Lorena. Sí, Mario Pérez, Cookies Montelongo, Laura Contreras, María Eugenia Benítez, César Ocampo, Carolina Valdés, Edith Contreras, Anayaki Pardo, Romina Barranco, Genaro Alonso, Alex Morales, Claudia Chang, Jorge Alonso Fuentes, Sil Hernández, Carolina Maravilla, Lupita Méndez, Samuel Ortega, Carlos Ibarra, Martín Ríos, Armando Ochoa, Eloy Pequeño, Víctor García Mellado, Yolanda Soto, Mireya Borunda, Lili de Martínez, Noraelia Chavarría, Farafara Los Gordos, Emanuel Mosqueda, Lina Iracema Villarreal, Nora Polendo, que ya se hizo pijama loca también. Saludos, Nora. Ricardo Dávila, Axel Hernández, Miguel Ángel Hernández, Jacobo Martínez, Rosa Olivares, Luis Alberto Carabeo, Ángel Díaz, Patricia Delgado, Jesús Guba, Guille Sandoval, Eric Marcos, Laura Contreras, Eli García, Marufer, Carlos Juárez, Don Lupe, Raimundo, hasta Matamoros, Celia Torres, hasta Hermosillo, Isa, Nuevo Laredo, Noemí Cabral, Amalia, Dalia, Eduardo Viveros, Gael Casas, Gilberto Pastrana, Lucy Marín, Gina, hasta Ecuador, Gustavo, Ivette, Luis Chávez, Marco, hasta Tecomán, Colima, Nelson Ramírez, Oscar Esqueque, hasta Guatemala, Pati Salud, Pérez, Guatemala. Pati Villarreal, Roel, hasta Mazatlán, Sergio y con su hijo Neto de 7 años nos está viendo. Bien. Tony Leaños, Víctor González, de La Rondalla Inspiración, Salud, Marisa Vic. Pérez, Daniela Vendaño y un saludo también para Tiago, son nuestros 2 pijamalocos de 7 años, Tiago y Ernesto. Saludos para los 2 y por ahí nos dijo Rosita que si le podías cantar una canción. Ahí la tienes apuntada. Ahorita si la cantas, okay. Va directamente para ella. Se me está ocurriendo que mucho guaraguara y no has cantado, Malú. Vente a cantar. ¿Llegas hasta acá tu micrófono? Aquí te pones en medio de Diana y yo. Que cante, Malú. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, hija? Sí, claro. Que cante. Va. Era parte de la sorpresa. Sí. Bueno. De la guitarra, ponte aquí en medio y aquí en medio de tu hija y de un servidor y voy a aprovechar porque cuando canta Malú siempre le hago segunda voz y aprovechando que está Diana, pues hacer una a 3 voces. ¿Cuál quieres cantar, Malú? Música.
sigue diciendo por ahí que ya no volverás conmigo, que te olvidaste ya de mí, que ya no somos ni amigos. Engaña a todos, ¿qué más da? Me importan poco tus mentiras. Cuando yo quiera, has de volver. Cuando yo quiera, has de volver. Pídele a Dios que te lo diga. Cuando yo quiera, has de volver. Si todo está en que yo decida, cuando la gana a mí me dé, tú volverás cuando yo diga. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás, porque tu vida la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque yo no he querido todavía. Cuando yo quiera, has de volver. Si todo está en que yo decida, cuando la gana a mí me dé, tú volverás cuando yo diga. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás, porque tu vida la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque yo no he querido todavía. Malú Mellado, señores. Gracias. Es otra queja. ¿Ya te vas? Es doble el saludo, es doble el saludo. Y sí tengo un reclamo aquí porque... ¿Por qué Malú Mellado y qué pasó con mi apellido? O sea, ¿qué onda? ¿Quieres explicarlo o así lo dejamos? Explícame por qué no te pones Juan Manuel Garza y te pones Juan Manuel Paparazzi. Paparazzi es un mote que me pusieron hace muchos años por un dueto que yo hice con Ricardo Maldonado y un servidor. Éramos los Paparazzi. Pero yo no me puse, yo no dije Juan Domínguez, no la chingues. por eso no te pusiste Domínguez, porque te iban a decir así. Ok, sí, cuando lo quieras explicar, lo explicas. Ok. No, en ese momento. Porque está más bonito el apellido. No. La verdad, porque está más bonito el apellido. ¿Está más bonito el apellido Garza que Mellado? No es que esté más bonito, es que conozco menos Mellados, mínimo aquí en Monterrey, pues no conozco Mellados, y en otros lugares solo conozco a mi familia que es Mellado. Y acá. Yo investigué de dónde vienen los Mellados, son de Guanajuato, eran robavacas. Si tú piensas que no, soy Mellado, eran robavacas, cuatreros. De hecho los Garza son millonarios, ¿verdad? Ah, no, pero otros. No. Pues es lo mismo, yo creo que ustedes también robaban vacas. Ya decía yo que esas ganas de robar vacas era porque mi familia así era. Garza y Mellado, por eso estaba. Yo una vez, no me robé una gallina, la adopté. O sea, yo la vi y dije, la voy a adoptar, pero no la robé. Ah. No es cierto, ¿cuándo, chicos, había gallinas sueltas? Ni que fuera Rancho de San Nicolás. Pasa, ¿no? Rancho otro, ¿es? Que está muy lejos de aquí. San Nico Ranch de los Garza, Nueva York. Venga, el segundo saludo musical de Malú Mellado es Jacinto Zenobio. En la capital le hallé en un mercado
consume capaz, descargando un carro. Le dije, padrino, le andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle ahijado que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver pa' allá, que al fin ya no tengo ni aún de llegar. Murió tu madrina, la Trinidad, los hijos crecieron y ¿a dónde están? Perdí la cosecha, quemé el jacal. Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Sin lo que más quiero, ya nada es igual. Cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi ahijado regresa en paz y a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, le dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garzas rumbo al palmar. Jacinto se novio, Jacinto Adán, si en tu paraíso todo era paz, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno de la ciudad. Malú Mellado, señores. Gracias. Quiero recomendarles a todos. ¿Ya vieron mi look? Ahorita porque se me está saliendo una perrilla a este lado y me quiero poner de lado porque se me ve un poquito aquí. A ver. Pero mi look con estos lentes nuevos, además que me los hicieron muy chidos, además yo necesito unos lentes grandotes así que quede a mi rostro. Gafas Tugo. De aquí usamos lentes, Yo uso gafas Tugo. Efren usa gafas Tugo. Una chulada, tienen todo el equipo para hacerte tu examen. Tienen un montón de modelos de lentes. Estos son difíciles de encontrar. Mi cara es muy grande. Entonces, todos son muy grandes. Por eso mi mote, que no voy a decirlo porque está mi hija, pero acá entre nos, el riatón del norte. Así me dice la raza. No te rías. O sea, porque la cuerda... Sí, hago mucho así... Florear la... Yo floreo la riata. Tito, qué potito. Qué bonito está tu pito. ¡Ay, no! Entonces... Estos lentes de gafas Tugo, te los recomiendo, muy chido, tienen un montón de modelos, te hacen el examen, síguelos en redes sociales, gafas tú es el número 2, gafastugo.com, te lo recomiendo, métete ahí a ver tantos modelos que hay, tienen varias sucursales, elige la más cercana a ti. Creo que también tienen el servicio, chécalo, porque si no quieres salir, van con todas las medidas. Yo cuando me fui a hacer el examen, mascarilla, sí. Careta, muy, muy bien protegido que está todo, por ya la saben lo que estamos viviendo. Te recomiendo Gafas Tugo. Márcale, métete a redes sociales, busca Gafas Tugo. Es la solución para que uses unos lentes a tu medida, con tu graduación y muy deluxe. Así ¿Está bien dicho deluxe? Sí, deluxe. Perfecto, ahí está. Aplauso para Gafas Tugo. Antes de los musicales. A ver, quítate los lentes tantito. Es que, ¿por qué? Es que tengo...
¡Ay, qué perrilla! ¡Qué respeto para tu padre, por favor! ¿Qué va a decir la gente? Otra pregunta. O sea, te estoy diciendo que ahí tienes una perrilla. Sí, ya sé. Otra pregunta dice Nancy de Houston. Dianita, ¿a qué edad empezaste a tocar la guitarra? Y la pregunta es, ¿tu papá te enseñó? Respondes para ti. Bueno, yo agarraba la guitarra de mi papá, que de hecho ya después me la regaló y ahora ya no me la quiere regresar. O sea, yo se la presté, pero ya no me la regresa, ya no la puedo agarrar tanto. No, ahí está la guitarra, llévatela. Es que ya está como se conecta la pastilla y todo. Y aquí ya también, pero como es de caja, es más cómodo trasladarla. A Kevin. Tiene nombre, la guitarra tiene nombre. Le puse Kevin a la guitarra porque en ese momento me gustaban los Jonas Brothers, entonces pues le puse Kevin por Kevin Jonas, la verdad. O sea, aquí estamos hablando... La neta. Entonces, yo agarraba esa guitarra cuando yo tenía 10 años, pero mi papá no me enseñaba porque, así como ustedes lo ven de buena onda y carismático, guapo, galán, también se enoja. También se enoja muy fácil. Entonces, si yo digo, no ponía así súper atención, entonces si me volteaba a algún lado en lo que él me estaba explicando, se enojaba y se iba a su cuarto. Y no ya me enojaba, simplemente no me ponías atención. Estábamos vocalizando y estaba vocalizando a mi hija en el piano. Entonces, a ver, hija, la ra 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 ra, con mo, 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 pa, 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 mo, 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 mo. Pero si lo hacía. No, de repente, mo, pam, pam, y volteabas a ver otra cosa. Sin que te dieras cuenta, cerraba el piano y me iba. De repente, papi, ya no, ya estoy arriba, no me pusiste atención, bye bye. No, bueno, te gritaba ni te decía cosas ofensivas, simplemente, no, si no me pelabas, me iba. Entonces, como así tiene el carácter medio atravesado. Atravesadón. Entonces, yo veía cómo tocaba él la guitarra y después dije, pues está bien fácil, nada más le pico ahí. Y digo, no estaba nada fácil. Ya cuando empecé a agarrar la guitarra me di cuenta que no. Pero yo saqué una canción. Le dije a mi papá una vez, a ver, acompáñame la canción. La primera canción fue la de Y lo busqué. Entonces, a ver, acompáñame esa canción. Y mi papá, ah, sí, claro que sí. Y empezó a tocar y yo, ah, mira. Pero es en la. Voy buscando un corazón. Y yo todo el tiempo. Que en el verano se perdió. Y no hay más indicios. Que alguien dijo que en otra cama durmió. Y ya dije, ah, muchas gracias, papá. Qué bueno que me acompañaste a esa canción. Y ya me iba con la guitarra. Y yo, ay, así le hizo y así, y así. Entonces llegué una vez con mi papá. Y yo bien emocionada, papá. Ya me sale la primera canción y lo busqué. A ver, ¿y me la prestas? Y le hacía así. Y yo hacía. ¿Cómo le subes el volumen? Ahí está, ya está arriba. Voy buscando un corazón que en él. Verano se perdió y no hay más indir. Y mi papá, cada que me callaba, mi papá sí le hacía la cara de. Pues no va tiempo, o sea, no va tiempo, no estás respetando el es tiempo. Más, yo creo que te enamoraste de mí, porque tu corazón empezó. Muy buena. Tu corazón empezó a latir muy fuerte y nada más me volteabas a ver, se te hacía. Como que te iba a salir una perrilla también. El ojo y todo. Y me dijo, no vuelvas a venir a tocar. Hasta que no te sepas los tonos. Hasta que te salga la canción sin que dejes de cantar. Y luego ya hacía, voy buscando un corazón que en el verano se perdió. Y no hay más indicios que... O sea, porque no quería que dejara de cantar. Y yo decía, bueno, aunque no se escuche. Es 4/4 y me vale, tiene que entrar. Entonces empecé así todo mal. Obviamente no me iba con mi papá. Nada más trataba de cambiar los tonos rápidos. Hasta que ya dije, ok, ya. Ya me salió la canción. Ahora, interprétala con los tonos correctos. A ver si no me equivoco. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió. Y no hay más indicios que alguien dijo que en la otra cama durmió.
vete a tu cuarto y regresa. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que lo dijo a Dios. Es más, hijo, vendría con el alba y no volvió. Desapareció. Y encontré pedazos de mi alma desangrándose. No le importó buscar al doctor o alguna curación pa' que no muriera de amor. De pena murió. Diana Mellado con su primer canción en guitarra. Bájale el volumen y pásamela. Yo la bajo si quieres, no te preocupes. Yo sé cuál es, yo sé cuál es. Ahora sí, gracias por la explicación. Ahí está, respuesta. Ahí está. Ya después me enseñó más acordes mi papá. O sea, tampoco crean que era bien gacho y no me enseñaba acordes. Pero la primera vez que yo agarré la guitarra, no me enseñó mi papá. ¿Tú sientes que necesitas un psicólogo para superar esa parte donde yo me enojaba? Muchas gracias, ya fui con él. Diana Mellado con el saludo musical. ¿Qué nos canta, Diana? Vamos a ir con dos canciones romanticonas que son de Sin Bandera, que para mí es el dueto más romántico que ha existido. Entonces, ya está. Venga, es Diana Mellado, venga de ahí. Darme toda la poesía.
y corregir la ortografía y ayudarme en la lectura de las frases de tu piel, acentuarme la ternura y el placer. Oh, oh. Poner el punto y aparte al dolor que ya pasó y escribir la introducción para este amor. Te nace un mar con M de milagro y un sol que sale por sorpresa desde el sur. Puedo escribir lo que soy tu abecedario, darme toda la poesía y corregir la ortografía de mi amor. Voz de lujo, Diana Mellado. ¡Ah, qué bonito! Oye, ¿y Sin Banderas marcó tu gusto musical? ¿Marcó algo de tu gusto musical? Sí. Fíjate que he intentado componer canciones. Ajá. Y siempre decía, es que no sé componer, no me sale componer, no, por más que me esfuerce, no puedo componer. Un tema tuyo cuando estabas en la prepa 7 estuvo en la Unicanta, ¿eh? Ajá, y quedaste en los primeros 10. Esa canción es de amor. Es cierto. Es muy, muy infantil o muy de adolescente ese amor, pero es un amor. Sí. Y yo después empecé a decir, es que ¿por qué cantar al amor? O sea, yo sé que hay personas que tal vez no se identifiquen con esa canción porque llegó un momento en el que dijeron que ya no creían en el amor. ¿Me explico? Sí. Entonces dije, voy a componer sobre algo que no es amor ni desamor. Entonces me la puse más complicada porque estaba buscando un tema que no fuera ni de amor ni de desamor. Entonces no se me ocurría nada. Entonces me ciclé y me quedé así como encerrada de que ya no sabía componer. Y justo ahorita yo creo que nadie sabe. Creo que la única persona que le he dicho es a Ángel, que ahorita está ahí sentado escuchándonos. Y le dije, ¿sabes qué? Es que ya empecé a escribir para componer y estoy escribiendo sobre amor. Pero no puedo decir, es que ¿cómo lo digo? O sea, pues si siento amor, ¿por qué no voy a componerle al amor? ¿Por qué no expresarlo? ¿Me explico? Entonces ya dejé como ese lado de ya no le voy a componer al amor y no sé escribir y voy a tratar de componer sobre lo que siento en ese momento. Y si en ese momento estoy enamorada, voy a componer sobre el amor. ¿Estás enamorada en este momento? Sí, estoy muy enamorada. ¡Ay, chiquilla! El saludo musical es doble. ¿Qué viene? También algo de Sin Bandera. Venga. Y este es Entra en mi vida. Vengas. La voz de lujo, Diana Mellado. Les voy a contar mi historia de amor. Es cierto. No, vamos a hacer algo aquí, unos cambiecitos que ustedes no se van a dar cuenta. Digo, esto es para que sepan que está totalmente en vivo. Ah, bueno, aprovechando, venga, quiero darle las gracias a Violeta Sandoval, que tiene un salón de belleza que se llama Violeta Salón. Y ella fue la encargada de mi imagen, fue la encargada de peinarme, de hacerme morada, de maquillarme. Y tienen un código de descuento si van de parte de Diana Mellado, si dicen que vieron la pijamada y que me escucharon a mí decir esto. ¿Hay voy descuento? De parte de Diana Mellado y le van a hacer un súper descuento. Descuentazo, bien. Hay dos sucursales, una en San Nicolás, que está en Plaza Andenes, y la otra está en Apodaca. Están las dos sucursales, ahí les pueden dar información y todo. Se los recomiendo muchísimo. Es la única persona que le confió mi cabello. Que le busquen en las redes sociales, ¿cómo? Violeta Salón, @Violeta Salón en Instagram y en Facebook, y les dan ahí todos los informes. También si tienen alguna duda me pueden escribir a mí y yo les paso su contacto.
Ahí está el descuentazo, Diana Mellado. Venga. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de 5 minutos ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. Y en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé tiempo juntos, no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Ay, qué bonito, mi amor. Dejen a Diana Mellado hacia cuadro porque va su mamá Malú dando los saludos que nos faltaron de YouTube, ¿verdad, Malú? Sí, a todos nuestros amigos de YouTube, gracias por estar ahí siempre apoyando. Carlos López, MBM, BBBB, Raquel Cabrera, Nancy Fernández, David Cuevas, Nueva Imagen TV, que es Ricardo, Ernesto Temblador, Thor, Gerardo Barrera, Daniel Solís, Fer Chávez, que nos escucha desde Oaxaca, Quetzalapa 11, Walter Chávez, Gil García, Víctor Rodríguez, May, My Beauty MX.
Eduardo Millán, Alex Silva, José Facundo Garza, Eduardo Romero, Luis de Ocio, Alma Rodríguez, Gilberto Gómez, Héctor Mendoza, J. Lalo García, Alma Rodríguez, Cáliz, Lupis, Vivianita, Rodrigo H.M., Escorpio Corporal, Caporal, Alice y Araceli, que no la vi por ahí, pero ahí debe de estar, siempre está apoyándonos. Saludos, gracias la gente de YouTube. Muchas está gracias. Está padre en YouTube porque nos ven en la televisión y desocupan el celular. Por eso tenemos siempre el doble o el triple de gente en YouTube que en Facebook. Gracias a la gente de Facebook, queremos estar en las dos plataformas vigentes. Gracias, Malú, gracias. Esta pregunta ya la respondiste, o no sé si la respondí yo. ¿Cuál es el origen de los apellidos? Bueno, ya está respondida esa pregunta. Y esta, ¿qué preguntan aquí? Déjeme ver. Me falta una pregunta. Para Diana, ¿qué se siente? Dice, ¿quién es? Samuel, dice, Diana, ¿qué se siente tener una voz privilegiada, es cierto, y linda? ¿Y qué se siente tener una familia? Ay, puras confetis, una familia tan talentosa. Es cierto, porque no hablo por mí, porque pues yo, me encanta divertir a la gente, pero no me considero talentoso, me considero alguien con vocación de divertirlos, eso que ni duda quepa. Pero bueno, pero toda mi familia, tus tíos, un montón de gente, músicos, cantantes en la familia, actores, actrices, está lleno de gente de teatro, de gente, músicos y cantantes. Sobre todo llenar de amor como la voz, como la que ella tiene, okay. Muchas gracias. Dice que si no te sientes como en una nube de algodón. Bueno, respóndale, ¿qué sientes? Bueno, muchas gracias primero por todo el cumplido. Gracias por pensar eso de mí. Yo creo que es una de las cosas que más agradezco y de las que más estoy... me siento bendecida de que personas como ustedes me escuchen y les guste lo que hago, porque es mi objetivo de la vida, es llevar mi música o llevar la música a más personas y que la sientan y que se sientan identificados con esa interpretación que yo les hago. Entonces, no puedo, o sea, es que a mí se me hace muy difícil. Ya sé que me dijeron, es que no, tú puedes aceptar que tienes una voz privilegiada o puedes decirlo sin que te escuches como sangrona. Pero yo siento que si yo digo que yo canto bien bonito, como ¿te ves que mal? ¿Te puedes ver mal? Me da como, prefiero que la gente me lo diga, o sea, prefiero que la gente sea como el juez y que me... Porque en este caso podemos medir tu técnica y tu tesitura, pero el arte es muy subjetivo. Claro. O sea, alguien va a decir que feo canta, no lo dudo ni tantito, y otros que hermoso canta. Así sucede en todo, ¿eh? Todo lo que sea arte es dependiendo de quién lo ve. Claro. Exacto. Por eso te entiendo tu respuesta. Y en cuanto a cómo me siento de estar en una familia de artistas, pues feliz, emocionada y bendecida también, otra vez bendecida, porque nunca se me hizo raro que me gustara la música, nunca se me hizo curioso decirle a mis papás que quería ser cantante. Siento que hay muchas personas que cuando no vienen de una familia de músicos y dicen, mamá, voy a estudiar música, se quedan como que, ah, bueno, ¿y luego en qué vas a trabajar? ¿Y qué vas a estudiar bien? ¿Me explico? O sea, lo ven esto como de hobby, una... Esto de hobby sí, pero que viene, que es lo serio en ti. Ajá. Exacto. No ven la música como una profesión. Entonces, yo estar en una familia en donde tengo familiares que viven de la música, que viven de ser de artistas, de los escenarios, del teatro, de... Eso me motiva y me siento como en mi zona, como realmente es mi familia, no sé cómo decirlo, sí, artística. Sí. De hecho, cuando apenas Efren, que es mi novio, lo llevaba a las fiestas familiares, me decía, me decía, oye Diana, ¿quién no canta? O sea... Dice, sí sé que canta tu papá porque en el show canta, sí sé que canta tu tío José Luis porque en el show canta, pero a veces se paraba mi primo al baño. Primos, y lo, vente, canta, y se paraban a cantar y cantaban bien y decía, ¿cómo? O sea, una persona que o no toca, crees. Voy, ya me voy, toca tú, tócate sí, unas. Sí, exacto, uh-huh. Entonces
Eso es algo que él hizo que yo lo notara. Realmente yo lo veía muy normal. Pues cantan, todos Mira, cantamos. Voy a lo mismo, pero ya pasaron más de 2 horas de transmisión. Prácticamente ya debimos de habernos despedido, pero ahorita, por eso lo voy a decir con mucha libertad, no lo hubiera tocado este tema en otro programa. Tal vez sería momento de cortar. Vamos a alargarnos un poquito y quiero hacer hincapié en una expresión que has repetido varias veces. Te sientes muy bendecida. Háblame de esa parte de Dios. El concepto que lo tienes, ¿podrías expresarlo? Porque he repetido, pues, me siento muy bendecida. Creo que Dios es una parte muy importante de mí. Yo creo firmemente en que Dios existe y uh-huh. que todo lo que yo tengo y también lo que no tengo es gracias a Él. Y también sé que Dios da dones a personas para usarlo como herramienta. A todos. Sí, exacto. Bueno, nos usa como herramientas, pero también le da dones a todos para servirle a Él, para entregarle a Él algo, nuestro don. A mí me dio con dones, por eso nada más tuviste una hermana. No. O sea, me preguntas algo serio y sales con tus babos. Es que a Dios le encanta el humor también. Yo creo que cuando me paso de tono, tal vez también como tú me regañaría, pero normalmente yo siento que se reiría por la gracia del Señor. Ay, no, ya. Ok, ya, terminamos el tema porque creo que le estoy regando. Bueno, entonces es eso. Me siento bendecida, me siento muy agradecida con Dios porque sé que todo lo que tengo es gracias a Él. Cierto, bien hecho. Listo. Es que te dejé contestar lo que tú querías. Eso, esa libertad siempre te la hemos dado. Eso sí. Quiero dejarlo muy en claro. O sea, jamás recibiste presión para nada y por eso la cualquier pregunta que le hago es contesta lo que quieras, porque si algo respeto es la individualidad de las personas. O sea, no me puedo meter en tu vida ni en tus decisiones. Así es. Te formé, tratamos de darte formación, pero yo creo que a cierta edad ya no nos podemos meter en tu vida, ya estás claro. Formada y además me da mucho gusto de tener una hija tan madura como tú, tan inteligente y tan linda niña, ¿eh? Gracias. ¿Cantamos algo? ¿Quieres que te acompañe algo? ¿Quieres que te acompañe Carmona? Tú dime. Carmona me va a acompañar, ni le dije, ¿verdad? Venga. Vamos a cantar esta canción también de un español, Yolé. Hombre, picha, canta, picha, canta. Pablo Alborán. Venga, Pablo Alborán. Yo lo imito muy bien. Sí, ya me di cuenta. Venga, es la voz de lujo, Diana Mellado. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Enseña tus heridas y así las curarán. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre aquí en el firmamento, se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú.
tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú. Aquí en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de color en mi mañana, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Te escucho y eres la voz de lujo, no puedes. ¿Qué otro eslogan se me ocurre? No sé. Era la voz de Diana Mellado. Sí, exactamente, la voz de Diana Mellado. Oye, tenemos que terminar la transmisión, ya pasaron más de 2 horas. No la voy a alargar. Prepárate un tema cerrador, pero con la condición de que regreses en menos de 3 meses, por favor, de invitada. Vamos a hacer un popurrí. O sea, órale. Voy a pegar varias canciones porque me pidieron algunas canciones. Bien. Y quiero cantar. Es que quiero cantar. ¡Le seguimos! ¡Órale, órale! ¿Tienes algo que hacer ahorita? ¿Comer? Ah, comer. Si te traigo una hamburguesa del Benny's aquí a un ladito y mientras tocas y con mucha servilleta para que no manches de grasa. No, tienes razón. Tienes razón. Es que yo me emociono y ya se me olvida comer. Pero sí debería de comer también. Bueno, vamos a cantar unas canciones que me pidieron. Venga. Es una canción de Ricardo Montaner. Me la pidió G. Garza por Instagram. Y también vamos a cantar Cómo han pasado los años, que me lo pidió Rosa Olivares. Bien. Bachata Rosa, porque me gusta. Porque quieres. Sí, porque órale, me gusta mucho está. La canción. ¿Qué dice la gente? ¿Una canción o tres? Es más, tres y el cierre. Te dejo aquí, que es tu escenario. Este es Diana Mellado, la voz de Diana Mellado. No, la voz, la voz de lujo, Diana Mellado, venga. Nos dio la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí y yo dejándome alcanzar. Sin duda era feliz. Buena idea cada cosa sugerida. Ver la novela en la televisión.
traición y contarnos todo. Jugar eternamente el fuego limpio de la seducción y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá, oh, que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Al mediodía era una aventura en la cocina. Se divertía con mis ocurrencias y cada caricia la avivaba el fuego a nuestra chimenea. Era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío le hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá, oh, que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Me va a extrañar y sentirá, se puede vivir así. Me va a extrañar cuando el día llegue a su fin, cuando tenga ganas de dormir. Me va a extrañar. ¡Qué bárbaro, Diana Mellado, señores! Tengo otro mote, Diana. Tengo otro mote porque... ni modo que diga, en el teclado Ricardo. No, hay que decirlo porque está muy chavito, pero yo quiero que lo presentes en todas tus presentaciones, neta, no estoy jugando. ¿Chavillo? El maestro Carmona. Neta, tocas muy, muy chingón a la altura de cualquier tecladista, de la República. Te felicito. Porque digo, para mí eres un chamaco y tocas muy, muy chingón. Aplauso para Ricardo Carmona, el muchas maestro gracias. Carmona. Muchas gracias. Seguimos, tienes ganas de cantar, ¿cuál vas a cantar? Yo quiero que tú pases, yo paso, por favor, sí, a tu lugar. Pasa por favor, claro, a tu lugar. Claro, Manuel, que sí. Claro. No, pero la verdad sí, no le dije a Carmona que me acompañara nada más porque sí. Es una persona y no es porque esté aquí, siempre lo digo y siempre que me preguntan quién es tu pianista favorito, Ricardo Carmona, por siempre. Y toca excelente. O sea, sí, tiene de primera, ese don de primera. Desde tu edad, que no porque sé. Hay que decirlo. 22. No. Yo calculo que tienes 26 años, por ahí vas. 26. ¿Qué edad tienes, güey? 29. Yo tengo 54. O sea, tú podrías ser mi hijo. ¿No, parejando? Entonces, neta, yo es más, yo
No, no les quiero contar, yo tengo un hijo de 29 años. O sea, mi hermana. Mi hija Katy. Es que dice hijo y asusta. Ok, no, qué chingón. ¿Qué cantamos, mi amor? ¿Cómo han pasado los años? ¿Tono? Sí. Es una trampita que tú no tienes. Ah, no, tú sí, ¿sí? Lo puedes mover. Sí, aquí tiene también. Digo, no. Oye, perdón que interrumpa. Venga, en lo que se acomodan, quiero leerle este mensaje a Diana porque creo que vale la pena leerlo. Venga. Entre otros muchos que te han estado diciendo que tienes una voz maravillosa, dice Alex Guzmán, Diana Mellado, gran artista, haces lo que te apasiona. Saludos desde Guatemala. Gracias por hacer que este día tan difícil para algunos tenga un cierre espectacular. Ay, qué padre. Saludos hasta Guatemala. Y luego quieren que cante. O sea, yo lloro. Tengo corazón de pollo. Y lloro por todo. Muchas gracias, un saludo y un beso hasta Guatemala. Estuve ahí en Guatemala, pero no me bajé del avión. O sea, hice escala. ¿A dónde ibas? ¿A Costa Rica? A Costa Rica. Ajá. Pero espero poder ir después a Guatemala. Tengo dos amigos excelentes allá. Gaby y Luna, que estuvo conmigo en la academia, nada más que ella sí entró y yo no. Pero de ahí me hice muy amiga de ella y después estuvo conmigo en La Voz. Y Hanser, que es su novio, él sí es de Guatemala y se llevó para allá a nuestra amiga Gaby. Ok, saludos a Guatemala, a mi amigo, no es propiamente mi amigo, sino que hay una relación ahí, Ricardo Arjona, que es de Guatemala. ¿No es de Matehuala? No, el Matehuala es un bar donde va tu papá. ¡Ay! No, Ricardo Arjona es de Guatemala y gran amigo. No es amigo mío propiamente, pero en un concierto me mandó saludar. ¿A poco? Sí. ¿Cómo? Sí, o sea, me saqué de onda porque no llevamos una amistad. Yo no sabía que me conocía y me mandó a saludar en una entrevista que le hicieron. ¿A poco? ¿Qué te dijo? Dijo, un saludo para todo México. Y ya estaba en México, ¡ah!, ¿verdad? Bueno, a ustedes también lo saludó. ¡Qué emoción! ¡Chócala! A mi tocayito, saludos. Saludos al tocayo de Carmona. Ah, lo pueden seguir a Ricardo como Rec Carmona en su Instagram. Suena como que recabrón, ¿verdad? Rec. No, es por sus iniciales. Sí, son mis iniciales. Va. Yo pensé que grababas. Es que cuando grabas, sí, rec. También. Recording. Va. Especial para Rosa Olivares. ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y aquí estamos lado al lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¡Qué mundo tan diferente! Aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Diana Mellado, señores.
En la guitarra, el maestro Garza. Yo también solo. Ok, seguimos cantando, Diana. Andas como con ganas de cantar. Ahorita te voy a pedir otra canción, Diana. A ver, ¿cuál de una vez me están pidiendo? Ve pidiendo más porque tenemos un chingo de hambre. Eso y más. Eso y más la quiere Alex para su esposa Esmeralda. Ok. ¿En guitarra o piano? Ay, pues no, no, como en piano. En piano, en piano. No tenemos ni uno de los dos, pero... ahí está tu micrófono para que te escuchen. Nadie la trae, pero en guitarra o en piano. No, sí la traemos. Nosotros... Nadie, no, así la traemos. Tranquila, que le salga el barrio, tranquiqui. Bueno, vamos no a empezar. No peines. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones, sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirar ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad, yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, qué felicidad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabó, qué felicidad. Diana Mellado, señores. Yeah. Oye, Diana, cuéntale a la gente, primero, te puede contratar, ya lo dijimos, se puede contratar, puedes ir con teclado, con percusiones, pero siempre tú, porque no te quitaste del paquete. ¿Va cantante? Con güiro. Con güiro. Va con güiro. Ok, pero también cuéntame, ¿das clases en línea? Sí, doy clases en línea. Hay pocos lugares, entonces, si alguien quiere tener clases en línea conmigo de canto, puedo darles clases. Me pueden contactar por Instagram o por Facebook, @DianaMelladoMúsica. Y también él da clases de piano. Carmona, ¿das clases en línea también? ¿Puedes dar clases en línea? ¿Le estás dando? Sí, de piano. De bien, pues ahí está. Si quieres tomar clases de piano, maestrazo, neta, va en serio. Yo bromeo mucho, pero va en serio, eres un fregón para tocar. Toma clases con el maestro Carmona. De hecho, yo estoy tomando clases con él. Ah, mira. Entonces, yo ya tengo garantizado que es un excelente maestro, vas a aprender muchísimo. Entonces, puedes también contactar a Ricardo por su Instagram, @reccarmona. Y ahí te puede dar toda la información. Y conmigo, Diana Mellado Música, también podemos ir a tus eventos. Pueden ser chiquitos, de 5 personas, de 10 personas. Sabemos que es diferente. Con las precauciones y todo. Exacto, ¿verdad? Nosotros nos vamos a un rinconcito y estamos ambientando tu evento en lo que ustedes cenan. Ambientando el ambiente. Ambientando el ambiente. Ambientado. Es una frase que luego les contaré, eso de ambientando el ambiente. La gente que está aquí, tus productores, Carmona y todos, vienen de la. Son titulados de la misma. Fueron compañeros en un tiempo, ¿no? Sí, de hecho, todos los que estamos
aquí. Son licenciados en música también. Sí, bueno, son en productores musicales, licenciado en música, Ángel, licenciado en comunicación, Andrés, y licenciado en artes visuales, que está Farid, que ahorita está en la computadora, pero él es el que hizo mi logo. De hecho, muchas gracias a... ¿Cómo se llama? Visual, recuérdenme el nombre porque está complicadito. Visual Sandroom, que es el que hizo mi logo. Me lo puedes poner por escrito porque me pendejé. Visual es Visual Soundroom. Okay. Okay. Ah. Visual Soundroom, que ya es está. El que hizo mi logo. Y Ángel me ayudó a hacer lo posible esta impresión tan bonita. ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! ¡Qué impresión! Oye, Diana, ¿vas a prometer regresar en menos de 3 meses, aproximadamente en 3 meses, o de plano hasta que vuelva, que pase todo un año? ¿Qué onda? No, porque batallo mucho contigo. Ya ves que ahorita hasta quieres seguir cantando y todo, entonces levantamos la mano y prometemos regresar en 3 meses aproximadamente. Sí, claro que sí. Órale. Perfecto. Nos ponemos ya está. De acuerdo. Te mando un inbox. Te mando un correo. ¿De dónde saliste tan mula tú, güey? No sé. Tema, un no tema. No sé, pero ahorita anda bien perrilla. Tema, un tema para que te despides así con un tema. Ay, así que los. ¿Quieres varios temas? ¿Tienes varios? Ah. Sigue cantando, ándale. No hay despedida. Uno más. Van no, a ver. No, está bien. Vamos a cantar. Aquí están diciendo que 3 de despedida y 1 hora más. Ay. Es que Benny ya se va a enfriar el Benny. Ya. No, sí. Ya Benny nos enfrió las cenas un chorro. Ahí va. Voy a acabar con esta canción. Ok. Que también es romántica. ¿Sí? Tenía algo también movido, pero yo creo que las estamos dos. En el ambiente acá de espérame. Por favor, estamos acá enamoradizos, entonces vamos a cantar esta canción que me gusta mucho y la próxima vez que venga voy a cantar todas diferentes. Bien. Todo el repertorio va a ser diferente. Voy a hacer un trato contigo. Normalmente nos despedimos la pijamada con Vive de Napoleón, te la voy a cambiar. En lugar de Vive, cantas este tema romántico y el movido. ¿Te okay. parece? Perfecto, ahí está. Va. Dejo la guitarra porque no la voy a necesitar ya. Y es la voz de lujo. Diana, la voz de lujo, Diana Mellado. Escuchen esto. Otra vez les recuerdo de Violeta Salón, que fue la que se encargó de mi imagen. Se encargó de mi imagen, me peinó y me maquilló. Entonces, ya saben, si escriben un inbox o un mensaje directo a @violetasalón y dicen, vengo de parte de Diana... van a tener un descuento súper, súper fregoncísimo porque yo la convencí para que le hiciera ese descuento acá. ¿Cómo se dice? De lujo. De lujo, vamos a decirlo, porque yo iba a decir mamalón, pero se va a escuchar barrio. Como muy, muy raro. Sí, te sale el barrio ahorita también. Tranqui, tranquiqui. Dale tranqui. Diana. ¿Cómo Majo? Me veré yo con el pelo morado? Es que yo hay gente que no me cree que eres mi hija. Y yo con el pelo morado voy a decir, ay, son mis genes. Ah, sí. Pues ve con Violeta y Violeta ya te está. Va a hacer el cabello morado. Diana Majo, Mellado. Majo E es tu compañera de la voz. Es Majo. Que yo creo que sí. O sea, va a ser Majo. Y dice, felicidades, Dianita. Excelente voz e interpretación. Que sigan los éxitos y las bendiciones. Ha de ser Majo de la Muchas Voz gracias. México, ¿verdad? Tu pues compañera. Es que tengo varias Majos. O sea, estuve con 2 Majos en Más Voces, que fue un concierto que se hizo en Convex. Y también Majo, que estaba en La Voz. De hecho, había otras 2 Majos allá. Y entonces, mi compañero de los paparazzi también Majo. Más joto que la chingada que y yo, Diana. María José se llamaba José María, entonces. Diana Mellado, venga. Si la riega el verano
nos embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor, Diana, y sigue la canción del intercambio en lugar de cantar la canción con la que cerramos. Hicimos un intercambio para que cantaras una canción más. Deleítanos, Dianita. ¿Qué escuchamos? Cuéntanos. Esto es para... Esta es una canción que es de Jarabe de Palo, pero después la grabó Juanes con Santana. Entonces, vamos a cantar esto. El
nunca conocí mujer igual a la flaca coralero de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara de soledad. Sin palabras habla. La flaca duerme de día, dice que así ella me engaña. Y cuando cae la noche, baja a bailar la tasca. Y bailar y bailar y tomar y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Me brinda el primer día, es que yo muero de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que esa flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría. Señores, me paro por aquí en el rincón para que siga la misma cámara. Diana, gracias, gracias, te lo agradezco doble o triple porque yo sé que tú no puedes dejar el switch, es más, estás cantando y estás viendo, ahí entra tal cámara y esta luz y estás con un, dice el refrán, un ojo al ato y otro al garabato, tú como que sientes la responsabilidad de estar al pendiente de la producción, pero este derroche de talento, tanto de Ricardo Carmona como de ti, la gente lo recibió en su hogar. Gracias por deleitarnos, yo me la pasé, créeme que me divertí demasiado. Esta noche fue mi noche. Tú sabes que cuando eras pequeñita, mejores domingos eran cuando tu hermana y tú se ponían a cantarme. Era un show particular que yo tenía todos los domingos. Preparaban canciones entre ustedes, yo las acompañaba en la guitarra. O ponían pistas, me bailaban, me cantaban y era, yo me sentía soñado esos domingos cuando tendrían ustedes, no sé, alrededor de 10, 12 años. Volví a vivir eso. Gracias por regalarme esta noche, Dianita. Muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme y gracias por no tirarme carrilla. Yo pensé que sí me ibas a tirar no, carrilla. No, mi amor, te dije que como respeto y le doy su lugar a todos mis invitados, tú eres mi invitada. Hasta antes de arrancar la transmisión te tiré carrilla. Sí. Así de que igual como soy siempre, pero te prometí que estando frente al público eras mi invitada. No, ¿cómo crees? No, para nada. No, muchísimas gracias por invitarme. Yo me la pasé genial. Digo, ya sé que sí estoy en muchas cosas y ay, va a decir la mención, ahí tiene que poner el video y no lo ha puesto y me explico, o sea, yo estoy así como también atenta a la producción porque creo que es mi instinto al momento sí. De estar en una transmisión, pero fíjate que me gustó muchísimo, me sentí muy cómoda, no sé si cantinflé mucho, pero creo que, bueno, yo me sentí muy cómoda y creo que eso es lo importante, sentirme la como gente... soy yo. Y si nos divertimos tú y yo, como sucedió ahora, llega la gente que nos está viendo.
Gracias por regalarnos esta noche. Gracias, maestrazo. Gracias a Casa de Papel Producciones. Gracias a los anunciantes. ¿Quieres anunciarte? Márcale a Malú, mándale un WhatsApp. Ya lo sabes, aquí está anclado un teléfono. Márcale, anuncia tu producto aquí. Anuncio rápidamente, Sagar Comedy Bar en Cumbres. El viernes está Paparazzi. No sé con quién más, pero busquen la cartelera. Me presento el viernes. Pero está Paparazzi. Está el viernes, Paparazzi. Estoy en Sagar Comedy Bar, Cumbres. Ahí los espero. Gracias a todos. Gracias, Dianita. También avisos de ocasión. También síganos en las redes sociales. Diana Mellado Música en todas las redes. Instagram, YouTube, Facebook, Diana Mellado Música. Y ya estoy en proceso de subir música a Spotify y a todas las plataformas. Entonces, por favor, síganme. Si tomaron algunas historias, algunos videos, algunas fotos, súbanlas a sus historias y etiquétenme para yo tenerlas. Y Carmona, muchas gracias por acompañarme. Sé que tal vez no estamos acostumbrados a esto, no estamos acostumbrados a que nos pongan las cámaras y que toquemos. Yo y soy todo. Cero cámaras. Cero, o sea. Pero la verdad. Si fuera por ti, un telón y atrás del telón. Piano en off. Sí. Piano en off. Pero muchas gracias por acompañarme y yo me siento muy cómoda trabajando contigo. Y tú sabes que te admiro muchísimo y que eres un excelente pianista. Y siempre te lo voy a decir y siempre lo vas a hacer. Entonces, no dejes el piano por nada del mundo porque eres excelente. Y además es un don que Dios te dio, que sería una grosería que no lo compartieras ese don, ¿verdad? Bueno, y muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Se quedan estos videos, entonces compártanlos para que llegue más gente y bueno, que la próxima vez que venga haya más personas. Oye, y además la próxima vez tal vez vengas con esos temas que vas a producir próximamente. Sí, 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 claro, sí, esperemos que ya estén. Y yo encantada de venir otra vez. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Carmona. Gracias a todos. El compromiso el próximo lunes, invitadazo. Viene a cantar, no viene a dar show, viene a cantar. Rogelio Ramos viene el próximo lunes a la pijamada bohemia a cantar, a cotorrear, pero sobre todo a esto, a la buena música. Próximo lunes, el compromiso en punto de las 9. Esto es, sigue siendo la pijamada bohemia. Señores, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.